Ningún plan de desarrollo se ha implementado sin esfuerzo. Desde febrero de este año, el Congreso se ha convertido en una tribuna para manifestarse, a vociferar vainas en contra de algo que la especulación ha llevado al campo de la realidad interpretativa. Estoy primero, día tras día, hora tras hora, dispuesto a pagar el precio que haga falta por servir a nuestra patria. Ante asomos de una posible reforma a la Constitución, empezará un proceso de ciudadanos que ya en los entornos del Congreso Nacional a estampar su firma en defensa de la Constitución de la República. Su objetivo es oponerse a la habilitación para competir del actual mandatario de la nación. Será un proceso forzoso. La gente se metió al CAN. Muchos han rubricado por convicción, otros por llevar la contraria e incluso hasta por conveniencia para que los vean. Y en algunos casos, todo se ha vuelto una vagamundería. Pues yo lo que estaba era atrás de 500 pesos. Donde algunos van allí sin saber lo que están haciendo. Tú firmaste el libro y no sabes por qué lo estás firmando. No, no. ¿No te dijeron para qué servía ese libro? ¿Cómo? No queremos. Un sector de la oposición aprovechando el escenario para sacar capital político, utilizando estratégicamente la línea del discurso contrario, que consiste en colocar en la mente del colectivo la idea de una tiranía. No permitiremos el surgimiento de un nuevo Pedro Santana, ni ningún Lilín, y mucho menos Trujillo. Acudimos al seno de la sociedad para tomar el pulso de lo que se está planteando, donde algunos venden la idea que vivimos en una dictadura y al mismo tiempo que se requiere un tirano para que nos gobierne. Y entonces, ¿consideras tú que necesitamos un Trujillo en el país? Pero claro que sí. ¿Por qué? Porque lo que hay no sirve. ¿Usted cree que vivimos en una dictadura? Sí. ¿Tú crees que vivimos en una dictadura? ¿Qué eso? ¡Qué bueno, Trujillo! Si reforman la institución, entonces van a vivir, vamos a vivir la institución. ¿Y tú consideras que vivimos en una dictadura? No, no hay ninguna dictadura. ¿Por qué? Porque yo soy venezolano y yo sé lo que es una dictadura.